Ben en fait, dans l'improvisation de tout à l'heure, par En la exemple, il y a une phrase. improvisación de hace rato. Faut que je fasse quelque chose, du coup. Bueno, creo que tengo que hacer algo. Un son, on peut prendre un son même, ¿Se d'ailleurs. puede tomar un sonido? ¿Cualquier sonido? Il est assez simple, c'est. Ben, es sencillo. Mais on peut lui donner un autre sens en ajoutant un autre son. Pero se le puede dar otro sentido. Parce que c'est assez peu fragile. C'est un peu des rythmes comme un béguin. Es un ritmo. Aquí tenemos todos los tejidos. He dividido cada vez el tiempo, pero es un sonido repetido que da un impulso. Quizás puede ser un poco como la música africana, pero puede ser diferente también. Et donc maintenant, ça me revient en fait. Ahora me regresa una idea. La marche. Camino. Le rythme en marchant,
se puede trabajar el ritmo caminando, recorrido horas y horas, así es como un trance. Y la dificultad es encontrar el buen momento de respiración para que no se corte el canto. Si hacemos una frase larga, se puede concentrar únicamente sobre la respiración. Y eso recuerda que hay motivos. Hay pequeños motivos y uno puede divertirse a escuchar Bach con una medida. Y disfrutar cada desplazamiento. Hemos hablado de eso, el desplazamiento en cada sentido. En cada sonido, y encontrar un gusto aunque vaya muy rápido. Hace mucho que no lo hice, pero bueno. Gracias a estas herramientas podemos hacer cualquier cosa, escuchar, jugar con todo eso.